yeah <laughs> Amigos, qué buena lucha nos entregaron Charles Flair y Vicky Lynch. Donde Vicky Lynch llevó una gran victoria. Aquí en Sport vamos a contar lo que sucedió. Los detalles, quédate hasta el final. Ya antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las novedades de David. Y arrancamos de frente. Así es, primeramente el ingreso la gran Charles Flair. Luego sí el ingreso de Vicky Lynch. Y la lucha empezaba con todo, puesto que no se regalaron absolutamente nada. Las dos tenían temas pendientes, temas que tenían que solucionar personales. Y la verdad es que. No decepcionaron Para mí, puedo decir que fue la Quizás sea la mejor lucha En versión femenina del año Y Charlo Flair fue con todo No se guardó absolutamente nada Y Vicky Lynch también A pesar de que antes eran las mejores amigas Hoy demostraron de que son las dos Mejores atletas de todo La WWE, sin desmerecer a Bianca Belair La verdad lo que han hecho hoy día Charlo Flair y Vicky Lynch nos han regalado Un combate a uno Charlo Flair tomaba el control un poco más fuerte cada vez más. Vicky Lynch reaccionaba. Cuando iba a hacer un súper eh, Un tiro, tiro largo desde la tercera cuerda, se extendió muy bien eh, Charlo Flair y cayó sobre la tercera cuerda. Yo pensé que se había lesionado. Pensamos que se había lesionado porque comenzó a tocarse la rodilla. Luego reaccionó bien y no pasó nada. Luego Vicky Lynch intentó aplicarle sendas llaves y casi se rinde Charlo Flair. Y luego llegó un punto en el cual... Cada una quiso humillarse de, 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 aplicando sus propias llaves personales. Vicky Lynch aplicando su propia llave de la figura 4 y luego Charles Flair aplicando su llave de rendición al brazo. Entonces se estaban entregando de principio a fin el ring. La verdad es que qué bueno que no hubo corte comercial porque fue, fue dramático, fue punzante, pero tan sobre todo fue muy activo. Activa la lucha, activa en el sentido de que no pararon. De eh, me, me verdad me sorprendió. Físicamente están, creo yo, en su mejor nivel las dos. Y cuando parece que Charlofler iba a vencer porque estaba por encima de la tercera cuerda lanzando un tiro largo, no pasó nada. Luego, Big Lynch intentó algo más, no pasó nada. Entonces, trataban de no darse tregua, obviamente, campeones de cada marca. Y ya en la parte final, cuando parecía lo lógico que algo iba a suceder, Bik, bueno, Charlofler. Quiere aplicarle un paquetito, pero usando la tercera cuerda, y se da cuenta el árbitro, y obviamente frustración para, para Charlo Flair. Y luego Vicky Lynch usa la misma estrategia, y obviamente ahí no se dio cuenta que estaba Charlo Flair. Así que venció muy bien y muy bien eh, Charlo Flair. Eh, Vicky Lynch se dio la vuelta, y Vicky Lynch se llevó una victoria, creo yo. Estupenda, obviamente, pues para consagrarse como futura, futura ganadora y futura ama de la WWE. Ganó Vicky Lynch, se quedó con el, con el con una victoria importantísima, que creo que la va a llevar a, a grandes territorios. Coméntanos qué te ha parecido esta lucha. Deja tus comentarios aquí en la barra de tareas. Y si te gustó el video, por favor, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todas las unidades de WWE